A Rafael Araneda, que la baja de la delincuencia no significa que no se termine. ¿Eh? O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo ahí a Julia, a Eduardo, a Germán. Mira, en Las Condes, esto fue en Vitacura, pero en Las Condes hay 1000 delitos violentos al año. 1000. O sea, como el que le pasó a Rafael, el de Rafael quizá es más violento que el promedio, pero asalto a una casa en que amarran a las personas, o un portonazo, o de repente que tú vas en la calle y te ponen la pistola y te dicen entrega el reloj. De esos hay 1000 al año, o sea, en el fondo 2 a 3 al día. Claro. Y bajarlo 18% significa que lo hemos bajado de 1000 a 820. O sea, súper bien, pero igual son 820. Pero falta. Claro. O sea, esto sigue, falta mucho, sigue siendo un problema súper serio. Y en el fondo, esto se baja a través de una suma de medidas, no es una sola cosa. Te voy a dar un ejemplo. Suponte tú, prohibir los limpiavidrios en la esquina. Hay mucha gente que reclamó, que alegó, que dice, pero ¿por qué? Si es una actividad seria. Pero resulta que hay muchos delincuentes que se encubren como limpiavidrios. Claro. En Antofagasta, un limpiavidrio mató a una persona. O empoderar a los guardias, por ejemplo, poniéndole, entregándole a los guardias municipales esposas para que puedan retener o detener a un delincuente. Eso es clave. El otro día un motochorro que era nacionalidad colombiana, alguna gente reclamó porque dije nacionalidad, pero lo que pasa es que es un delito que viene de allá. ¿Ah? Se especializa en robar celulares o robar relojes en moto. ¿Ya? Entonces un guardia de seguridad lo pilló y lo esposó mientras llega carabinero. ¿Ya? O te voy a decir otras medidas, los drones, el reconocimiento facial, o sea que si un delincuente sale a una estación del metro, la cámara te lo pueda reconocer y te diga cuidado porque hay un delincuente que está merodeando por ahí. O la lectura de placas patentes, que tú pasas a un barrio y las cámaras leen si la patente es de un auto robado. Lo importante de esto es que los autos se roban para cometer otros delitos. Y por eso se roban principalmente autos de lujo para no llamar la atención en la zona. Alcalde, ¿qué medidas se van a tomar o se van a implementar en el próximo tiempo para seguir bajando esta tasa en la comuna de Las Condes? Bueno, mira, nosotros seguimos con esto, ahora coordinando mucho más con carabineros y con la PDI, porque lo que pasa es que obviamente guardias municipales hay muchos en la calle, carabineros y PDI también están en la misma tarea. Entonces lo que estamos haciendo es coordinándonos mejor. Yeah. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si carabineros dice yo voy a poner los carabineros en esta área porque hoy día tengo tal cantidad o me faltan carabineros, bueno, nosotros los guardias municipales ponerlo en otro lado. De repente se daba el caso que en un colegio, frente a un colegio para dirigir el tránsito, la entrada o salida de los niños, había un carabinero y había un guardia municipal. Dijimos, ¿para qué vamos a hacer eso? Estamos duplicando una cosa que no tiene sentido. Si está el guardia municipal ahí, que el carabinero esté en otro lado. Hay muchas cosas que se pueden, ¿alcalde?, hacer que no son tanto de comprar elementos nuevos, sino que son de coordinación. Y en ese sentido, buenos días, la pregunta es, ¿también se busca ampliar quizás las atribuciones que tienen los guardias municipales? Por ejemplo, que anden hoy día con esposa. Claro. Sí. Sí, a nosotros nos gustaría que se ampliaran las atribuciones porque, mira, el guardia municipal, y te lo digo a propósito de ese motochorro colombiano que robaba celulares en moto, mira, el guardia municipal está autorizado para detener a una persona cuando lo ve cometiendo un delito flagrante. Claro. Eso es lo que dice la norma. Incluso tú misma o yo mismo podríamos, si vemos que alguien se está robando un celular o robando un reloj, podríamos detenerlo o retenerlo sí, eso, como tú dices. Pero claro, por ejemplo, el delincuente arranca y hay una persecución. Esta persecución fue en moto. Y el delincuente fue detenido como, no sé, como a 6 o 7 cuadras de donde se cometió el delito. Entonces, claro, era el delincuente, fue detenido, pero después, cuando uno va al tribunal, el defensor del delincuente, que tiene derecho, porque toda persona tiene derecho a un defensor, ¿sí?, dice, oye, esta persona la detuvieron, pero no fue delito flagrante, porque no fue en el momento que robó el celular, sino que fue 7 cuadras más allá. Entonces, ahora queremos que nuestros guardias municipales hagan cursos especiales, eso fue lo que hicimos el sábado con Vitacura y Lo Barnechea, cursos especiales en que la Fiscalía, la PDI, ¿alcalde?, les enseñen
qué es delito flagrante. Por ejemplo, un guardia municipal, para que ustedes sepan, está puede detener o retener, sí, pero no puede registrar a la persona. No, pues claro. Entonces, por ejemplo, llegó el carabinero y le registró y le encontró los celulares, ese tipo de cosas. Pero, alcalde, para entender bien, cuando usted nos dice que le gustaría que los guardias municipales ampliaran sus facultades y ya tienen esposas, ¿usted se refiere también al ampliar estas facultades al que porten armas de fuego, por ejemplo? No, yo creo francamente que es un tema ya más complejo, en que se requiere una instrucción que va mucho más allá. Hay algunos que son los guardias que son carabineros en retiro y ellos pueden tener un cierto manejo, pero yo creo que no. Pero sí que se legalice y oficialmente cosas como las que nosotros ya estamos usando. Por ejemplo, hubo una polémica porque nosotros le entregamos a los guardias municipales las esposas, yeah, un bastón retráctil que es parecido al que usa carabinero, yeah, y también le entregamos gas pimienta. Yeah. No le entregamos, por ejemplo, electrochoc. Lo pensamos, pero dijimos, no, el electrochoc está considerado un arma, que es una descarga eléctrica, claro, que está, que esa descarga eléctrica puede, obviamente, reducir inmediatamente a un delincuente. Claro. Pero está considerada en Chile un arma. A pesar, o sea, de que en el comercio ambulante lo vendan como linterna. Sí. Por supuesto, efectivamente. Y hay mujeres que compran gas pimienta o a veces que tienen electrochoc como medida de seguridad. Ese tipo de elementos que no son armas de fuego, yo creo que se le podrían dotar a los guardias municipales.